¿Les iba a quemar con el sombrero? Ay, que si les llevó el sombrero. Ah, todos me dijeron. Si no tenían. Todos tienen mensaje. Ya la reparamos. Ya no. Pero le hace falta. El detalle. Bueno, la sociedad de nosotros viene representada en varias agrupaciones, en lo que primordialmente es la artillería mayor, que son los negros o adultos quemadores de pólvora. Sí, vienen siguiendo los niños, los artilleros, los mini artilleros que vienen detrás de nosotros. De otra agrupación importante que es de la sociedad es la Retoño. De ella le siguen lo que es las Damas de San Benito, le sigue la Romería, los músicos, muy importante, que nos acompañan en toda la festividad con sus instrumentos de cuerda. Y también este año innovamos un grupo que se llama Custodio, que es los que nos acompañan al Santo Mayor. Y las Damas de San Benito custodian al Santo Pequeño, que nosotros le decimos el Santo Rumbero. ¿Por qué le decimos Santo Rumbero? Porque es el santo que más sale de la capilla. Es el que va a las localidades, a las poblaciones cercanas de los Chorros de Milla. Nosotros en la festividad, cuando se inició, ¿verdad? Cuando el señor David Espinosa lo trae del páramo, ¿verdad? Él baja con un grupo de negros, ¿verdad? Acompañándolo, con un espuntonero y un abanderado. Para ese momento no había un uniforme como tal. Se utilizaba nada más una franela negra con un pantalón marrón. Posteriormente se fue innovando, ¿verdad? Se coloca camisa amarilla, franela con un pantalón marrón. El pantalón marrón, pues, nos hace reflejo de como el santo era un fraile y su vestimenta era marrona, entonces el pantalón marrón nos hace ese reflejo al santo. Posteriormente, pues, se cambia a pantalón negro, motivado a la muerte de nuestro capitán David Espinosa. Entonces, por luto, se cambia el pantalón marrón a negro. Y este año innovamos lo que es el suéter manga larga con el santo en el centro. Y también utilizamos lo que es la capa roja, que es la que tenemos aquí atrás mío, como vestimenta del santo. Y también utilizamos el sombrero. Como ustedes ven, en mi mano derecha, ¿verdad?, cargo el instrumento o el arma de fuego que utilizamos en la festividad. Inicialmente iniciamos con esta arma de fuego, ¿verdad?, que se llama trabuco. Es como una escopeta, se rellena de pólvora y se le coloca un fulminante y hace el estallido. Mi nombre es Jerickson Pérez, pertenezco a la Sociedad de San Benito Chorro de Milla. Soy el tercer capitán de la Sociedad de la Fiesta. Y bueno, la Fiesta de San Benito como tal arranca a raíz de la Batalla Admirable,
en el año 1830, cuando en el páramo de Mucuchíes estaban durante su batalla y su guerra, y en ese momento se aparece el santo, reflejado entre la pólvora. En ese momento es donde se pide al santo que le haga el milagro de ganar la batalla, ya que en ese momento se encontraban relativamente perdidos. Y en ese momento le hacen la promesa al santo de que si los libra de la batalla y todo sale con bien, le hacen sus honores militares totalmente en una fecha establecida, el cual al tiempo se logra adquirir y ganar la batalla en ese momento, y ya al tiempo en Mucuchíes se le realiza su gran festividad con honores militares. Por muchos años fue el capitán David Espinosa, el cual se muda para esta parte de Mérida, los Chorros de Milla, y en el año 1980 crea la sociedad junto con la junta directiva directamente, y forman parte de lo que es el último domingo del mes de enero, para ese entonces la fiesta de San Benito, trayendo gran parte de todos sus negros, de sus vasallos y de sus devotos de Mucuchíes para instalarlo a esta sociedad. Luego de 3 años ya empieza a unirse todo lo que es la comunidad directamente de los Chorros de Milla, agarrando como ejemplo o como talla lo que eran las personas que habían ejercido o acababan de salir del eje militar. Entonces ya sabían lo que era el fundamento del trabuco y cómo usar este armamento. Para ese entonces ya toda la comunidad empieza a integrarse. Se celebraba, como te dije anteriormente, el último domingo del mes de enero. Ya pasando los años y pasando, ya no se contaba con tanta intensidad de músicos por las paraduras que se habían en esa fecha. Se cambia la fecha junto con la iglesia para lo que es el mes de julio, último domingo, ya que para ese tiempo no hay alguien que relate un homenaje a nuestro gran patrón, y para esa fecha se conmemora su muerte. Entonces siempre era en enero y finales de diciembre, como tal lo que son a nivel de todo el estado y la parte sur del lago, que es que conmemoran esa fecha. Bueno, todo viene diversas representaciones, se va agrandando la fiesta, se va creando. Entonces en el año 1980 es donde nace todo, donde nace la devoción, y llega el momento de que todas estas familias que conservan en Los Chorros agarran, y actualmente estamos en lo que es denominada la Casa de San Benito. Aquí se hacen las reuniones, aquí estamos, como quien dice, gran parte de esta gran festividad. Nos encontramos directamente en esta casa y todo se hace a locución a lo que la junta directiva imponga durante todo el proceso de la organización en sí como tal. Entonces, bueno, ya directamente desde, como se pueden dar cuenta, hay niños desde recién nacidos hasta personas que, bueno, cuando nos toca marcharnos, pues, que siguen con la devoción y todo el arte de ir progresando poco a poco, pues, en esta gran fiesta, y vamos agrandando, y bueno, el patrón, como quien dice, no echa la mano aquí directamente. Thank you.
¡Fuego! ¡Vamos! Soy integrante del grupo Retoño de San Benito. Soy una de las capitanas. Tengo aproximadamente 10 años o más en la festividad. Desde muy pequeña comencé en las retoños. Hasta los momentos ahí es donde pertenezco. Comenzando con mucha alegría, entusiasmo, devoción principalmente, porque bueno, todos lo que es la comunidad y mi familia somos fieles devotos a San Benito de Palermo. Nuestro grupo está integrado, nuestro equipo, por niñas a partir de meses recién nacidas. Nosotros contamos con esa satisfacción, esa felicidad de que ellas sean parte de nosotros desde muy pequeñas. Nos encargamos de darle ese toque también, como todas las agrupaciones, a la fiesta. Nosotras empezamos, como se mencionó anteriormente, la festividad un mes antes, acompañando en las casas cuando los integrantes solicitan o lo desean, que nosotros les acompañemos, bailemos, les hagamos nuestros honores, identificándonos siempre con un palo y la maraca. Representa la alegría, el sonido, la emoción que se tiene por San Benito, alegrando pues los hogares de cada quien, aumentando la fe desde los más pequeños hasta las personas adultas. Nuestra vestimenta es un vestido blanco o falda con camisa, representando el blanco y el rojo, la pureza y la alegría que se tiene por San Benito. La vocación de servicio que él tuvo mientras estuvo prestando sus labores de bondad. Aunado a ello, conforman tres cintas. Una cinta que va en la cintura, la otra va acá en el cuello y la otra en la frente. Nosotras nos encargamos también de organizar bailes, coreografías. Siempre más que todo se tiene la particularidad de realizar chimbangles, tambores, todo que sea acorde a la festividad. Siempre representamos desde las más pequeñas, dándole como ese toque, porque pues a las personas principalmente les gusta ver la emoción de las niñas, de las más pequeñitas, y siempre nos agrupamos todas. Y el último baile con el que cerramos ya es parte de todos los integrantes, hasta las más pequeñas. De esos bailes siempre se realiza o solía realizarse el baile del cebucán, el baile de las cintas, que es muy típico y tradicional de nosotros la festividad. Poco la evolución y la historia como tal, porque es una agrupación relativamente nueva a comparación de los negros y de las retoños. Anteriormente la salían junto con los negros, era simplemente un bombo y un redoblante, ¿sí? Ya a partir del 2008 se formaliza como tal la banda de guerra de San Benito de Palermo, de los Chorros de Milla. De allí ya salen con mayor instrumentación y mayor integrantes en la agrupación. ¿Cuál es su importancia en la fiesta como tal? Las marchas. Hacer un poco de bulla, por decirlo así. Por decir, festividad sin música relativamente no es festividad armónica, sino simplemente se vuelve muy tediosa. Entonces,
a pesar de que la fiesta como tal tiene su música de cuerdas, lo que es el violín, lo que es el cuatro y un tamborcito, se le añade a la fiesta su banda como tal para añadir más agrupaciones como tal. De allí la banda, a pesar de sus tiempos, a pesar de marchas como tal, ya se le va añadiendo más música, se le va añadiendo más instrumentos, se le añade con el tiempo una lira y poco a poco se le va incrementando otro tipo de musicalidad, ¿sí? Ya no es simplemente marcha, sino ya un estilo más sabrosongo de salsa, de merengue, de samba, y aparte de eso, siempre marcando el estilo de las marchas. Eso sí es verdad que no se puede eliminar como tal. Yo soy reservista y cumplí el tiempo de servicio de militar, y el señor David Espinosa, fundador de la fiesta de San Benito, me agarró y me dijo que como había cumplido el servicio militar, pues el orden cerrado de San Benito era fabuloso, era bueno para que yo fuera el puntonero con otros muchachos. Para ese entonces eran los jóvenes. Y lo agarró también que él salió del Liceo Jauregui de La Grita, de quinto año, y él fue abanderado. Fue el segundo año de la fiesta de San Benito. Para ese entonces se hacía los últimos domingos de enero, y duró varios días, varios años, y se cambió para el mes de julio, por el asunto de los músicos que no se encontraban. Para ese entonces, por las paraduras, estaban muy ocupados, y se cambió para esa fecha, el último domingo de julio. Y así pues tuve dos años participando abanderado con los puntuneros. Después fue trabuquero, quemador de pólvora, nos pintaron a la cara. El uniforme de él fue marrón, con la franela amarilla, capa roja, y estuvimos celebrando la fiesta, y después me retiré. Estuvimos participando en la fiesta, hasta en estos momentos que falta de personal, salí de nuevo de puntunero después de hace muchos años, y así pues sucesivamente participamos y nos fue bien, salió todo chévere, todo bonito. La devoción pues lo atrae, y de hace mucho tiempo pues me llamó la atención, y fue todo de sorpresa porque tampoco sabía que me iba a participar en ese momento, y salió todo bien, gracias a Dios.